Y rebeldía 10 y virtud 22. Bueno, algo es algo. O sea, 10, o sea, 5 por 2 de los 5 que he matado. Aunque uno se mató él solo, perdón. O sea, uno mató a su compañero. Y virtud los que han quedado vivos por 2. O sea, por eso me dieron tanta virtud la otra vez. Porque quedaron todos vivos menos uno. Bueno. All right, Esto you es definitely la found this planta creature. más rara del Tell me mundo. what it Kira, what is that? ¿Eso es una planta? That does not look like any plant I've ever seen. This may be problematic. Es una auténtica belleza, o sea, lo siento, es que es. Es una planta con tentáculos y babeando. Y que tira, por algún motivo tira Asaris verdes. Invaders, your Clones de respect Asari, is a macho. transgression. A thousand feelers appraise you as meat, good only to dig or decompose. I speak for the old growth as I did for Saren. You are within and before the Thorian. It commands that you be in awe. Sí, no. You enslaved the colonists. You destroyed their minds. I don't know what Saren wanted with you, but I just want you dead. The Thorian is a piece of this world, extending across the land and back through the ages. You can no more kill it than cut the sky. Your blood will feed Cuidado. Calla. Esta me toca los huevos porque tiene poderes de este tipo. Tiene poderes a lo... ¿Te vas a morir ya? Por el amor de Dios, colleja. Tiene poderes a la vanguardia, tiene poderes bióticos. Y te está tocando la nariz todo roto con ella. Porque no es la primera que va a salir, van a salir más. Una por una, pero. Pero te va a tirar un montón de clones, la mierda esta. Y zombies. Ahora, ¿qué había que hacer? Había que romper los tentáculos, pero para eso tengo que subir. Ah, por aquí se ha abierto la puerta, antes no lo estaba. Vamos a ponernos la. El fusil de asalto, a ver. No, me ha vomitado el cabrón. Hay que romperle los tentáculos estos. Básicamente. ¿Estás muerto? Sí, se ha muerto. Ah, guardar. Porque después de que rompa cada tentáculo me va a sacar otro clon. Como está haciendo ahora. Lo que pasa es que aunque parezca que sale ahí, aparece arriba. Por algún motivo se teletransporta antes de que delante de donde hemos salido. Y es un puñetero fastidio. Así que voy a utilizar la armadura. Otra cosa que también podría hacer era mandar a los aliados delante. Vale, está aquí, mi hija puta, ¿ves? Siempre me tira bolas de esas y los zombies me meten un bullate. Dejarme salir corriendo, capullos. Hacerlo vosotros, que a mí me da la risa. ¿Dónde está la clon? Ahí está, puta clon. No, vale. Intento centrarme siempre en la clase ahí lo primero porque es la más cabrona de todas. Bien, bien, menos mal. Dame cosas. No veo por qué no. Vamos a ver si tengo algún arma mejor porque es un buen momento para equiparse. A ver, fusil de asalto. Tengo. Este es el mismo. Vale, nada, fusil de asalto no tengo escopetas. Joder. Huracán 2 es la única que puedo que tengo así mejor. De hecho, la cimitar es más fuerte todavía. Pero macho, es de nivel 1. Vamos a ponerle cosas al azar. Tú y tú. Pistola, esta es mejor en todos, sí.
Vale, pistola ya tengo una buena y camper, bueno, por equiparme algo. También al azar. Muy bien todo. Me gusta este equipo. Vale, a dormir. Guardar. Vale, voy a ir con escopeta un rato, que la que tengo es mejor. Joder, se me sobrecalienta en un momento. Vale, pues pistola. Vale, voy a guardar otra vez. Porque va a haber... Ahora ya ni siquiera me pone el vídeo. Directamente me saca la Clonasari para tocar las narices. ¿Dónde estás, Clonasari? Ahí estás. Intentar darle vueltas en círculo para que no me tire habilidades de estas que me dejan en el suelo, ¿ves? No me ha dado, no me ha dado, ha pasado por mi puñetero lado, no me ha dado. No me fastidiéis. Matarla, antes... ¡Oh, no! Me tomas el pelo. ¿Se ha muerto ya? Vale, pero joder, se ha quedado un toque de vida, casi me mata. ¿Quién más? ¿No se va a despertar ninguno de estos? Vale, sí se va a despertar. Ahora. Vale. Otro fuera. Y no me deja guardar. Déjame guardar, que esta zona es muy cansina. No me deja, ¿por qué no me deja? Vale, pues nada, vamos para adelante. Pero es que hay otra Sari de mierda. Va por culo, me voy para atrás. Oye, ¿mis aliados? Ah, no os veía. Espérate, tengo una idea mejor. Ir vosotros para adelante. Yo me voy. A ver si me deja guardar. No, vale, no me deja. Imposible, ni aunque lo intente de 100 maneras. ¿Dónde está la Sari? Ahí estás. Colleja. Vale, creo que me ha tirado una especie de... Se ha muerto, no sé cómo. A lo mejor Res le ha tirado lo de... El poder de la escopeta, de la explosión. Vale, estamos todos bien. ¿Me dejará guardar ahora? Ajá, he engañado, he vencido al sistema. Venga, a ver, estos zombies se tienen que levantar, porque fíjate que no le quito nada de vida al nodo este de los cojones. Cuando menos zombies le quedan, más vida le quito. Ahora se ha levantado alguno, ya decía yo. Joder, qué risa con la mierda del disparo este. ¿Solo un zombie? Joder, qué pesadez. Pues nada, voy a tardar infinito en matar a esto. Ah, el nodo a la mierda. Avanzar vosotros primero, que yo no quiero. Vale, he visto... Ahí está, la puta Sari. Bien, menos mal. La he podido matar rápido. Es que cuanto se ponen a tirar habilidades de mierda, te joden, coño. ¿Ya?
Ah, no, que no es un barranco, me pensaba que sí. Creo que hay enemigos. Me pone que están detrás mío, estarán arriba o debajo. Voy a volver a guardar. No, están demasiado cerca. No, es la clonasori ya. Hija de puta. Te maldigo. ¿Dónde se ha ido? ¿Qué ha pasado con la clonasori? ¿Se ha muerto o se ha ido por ahí perdida? Mi hija puta está detrás. Que los puntos en el mapa me engañaban. Vale, ahora voy a intentar subirme de nivel, que he subido de seguro. ¡Pua! He subido tres niveles que no me he subido todavía. A ponerme las escopetas ahora. Toma por culo. Las escopetas son buenas. Y soldado, por ejemplo. ¿Por qué no les quito nada? Joder, no me está dejando guardar en toda esta zona. Vale, ya nos hemos librado de los zombies. Me deja jugar. Joder, no se acaban. ¿Quién me va a dejar guardar? ¡Nadie! Joder, tío. Es que esta zona la odio. O sea, vale, bien, por fin. No me, no, la primera vez me costó esto infinito. Espérate, voy a ver si puedo hacer una cosa. Ni me acerco. ¡Dios! Mira la masacre, la explosión lo que le ha quitado. Nadie menos. ¡Qué ridículo! Porque como están todos los zombies vivos, pues nada, no quitan nada mis hostias. A ver, Clonasari, te he pegado una hostia, no me vaciles. Me está vacilando todo lo que quiere y más, vamos. Ahora. Una vez, habiéndose librado de la clonasari, el resto es panco mío. Creo que este debe ser el último o el penúltimo nodo ya, son un montón. No. Vale, fuera el clon. Y ya está, se acabó. Sí, se acabó. Buf, la verdad es que la parte esta mola porque son zombies y los zombies siempre molan, pero es jodida, sobre todo cuando no tienes las habilidades como cuando lo tenía en, cuando me lo pasé de verdad y no tuve que usar una partida nueva para llegar hasta aquí, que es muy triste, pero bueno. Y aparece Asar y... La Asari original, de la que salen todos los clones, y esta es azul. A ver, ¿qué tiene que decir por sí misma? No confío en ti. Me he cargado a muchas como tú, pero en verde. Shiala. ¿Servías a la matriarca Benezia? Pero no la he matado todavía. She joined him to guide him down a gentler path, but Saren is compelling. Venezia lost her way. ¿Qué quieres decir? Are you saying Saren can control minds? Venezia underestimated Saren as I did. We came to believe in his cause and his goals. The strength of his influence is troubling. She tried to manipulate Saren, but in the end, her plan backfired. Asari matriarchs are among the most intelligent and powerful beings in the galaxy. How could one fall under Saren's control? Saren has a vessel, an enormous warship unlike anything I've ever seen. He calls it Sovereign. It can dominate the minds of his followers.
They become indoctrinated to Saren's will. The process is subtle. It can take days, weeks, but in the end, it is absolute. I was a willing slave when Saren brought me to this world. He needed my biotics to communicate with the Thorian, to learn its secrets. Saren offered me in trade. I was sacrificed to secure an alliance between Saren and the Thorian. ¿Eran aliados? The chef trying to destroy the Thorian. After Saren had what we needed, the Thorian became a liability. Saren knows you are searching for the conduit. He knows you're following his steps. He attacked the Thorian so you could not gain the cipher. Vale, ¿qué hace el cifrador? What's the cipher? Why did Saren need it? The beacon on Eden Prime gave you visions. But the visions are unclear, confusing. They were meant for a Prothean mind. To truly comprehend them, you must think like a Prothean. You must understand their culture, their history, their very existence. The Thorian was here long before the Protheans built this city. It watched and studied them. When they died, it consumed them. They became a part of it. Vale. No lo entiendo. Where is the cipher? How do I get it? The cipher is the very essence of being a Prothean. It cannot be described or explained. It would be like describing color to a creature without eyes. To understand, you must have access to endemic ancestral memory, a viewpoint spanning thousands of Prothean generations. I sensed this ancestral memory, the cipher, when I melded with the Thorian. Our identities merged, our minds intertwined. Such knowledge cannot be taught. It simply exists. Vale, necesito la información, pero ya. I need the cipher. There is a way. I can transfer the knowledge from my mind to yours, as I did with Saren. Try to relax, Commander. Vale, esto es. Slow, deep breaths. Cierra los ojos. Let go of your physical shell. Reach out to grasp the threads that bind us, one to another. Every action sends ripples across the galaxy. Every idea must touch another mind to live. Each emotion must mark another's spirit. We are all connected. Every living being united in a single glorious existence. Open yourself to the universe, Commander. Embrace eternity. ¡Fua! Visiones chungas. Si muerte, destrucción. El apocalipsis. Chips, ¿qué coño es eso? La verdad es que no me está arreglando nada, no me estoy enterando de mucho más que con las primeras visiones. Si ya, los planetas se alinean, el apocalipsis, perros y gatos copulando entre ellos. Y el piojo espacial este. O sea, me ha quedado clarísimo, vamos. Hasta se parse y me he enterado. No, es que no. Just as it was given to Saren. The ancestral memories of the Protheans are part of you now. What was that? Commander Shepard, are you all right? Es un truco, ha manipulado mi mente. All I saw were more weird. Dios, no gires la cabeza 180 grados, se ha dislocado. The experience of an entire people. It will take time for your mind to process this information. You look a little unsteady, Commander. Perhaps you should return to the Normandy. Pues sí, vámonos a la Normandía. Esto ya no tiene sentido. But there was no other way. You needed the cipher. In time, it will help you understand the vision from the beacon. ¿Y qué hago contigo? Now that you're free of the Thorian, what are you planning to do next? If you allow it, I would like to stay here with the colonists. Sí, claro. And I played a role in their suffering. I would like to make amends. Ah, pues vale. Colonists will need all the help they can get. They'll be happy to have you on their side. Dios, deja de girar otra vez el cuello de formas súper raras. Bien, me ha teletransportado. We can start rebuilding for ourselves again. And we're free of Exogeny's threats. We're back to being just a little nowhere colony. Thank you. Me parece tan bien que voy a guardar en tu honor. Ya está, vámonos de este planeta de mierda para no volver jamás. Mira, ahora puedo entregarles lo del agua y las cosas a la gente. Voy a hacerlo, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, sí veo por qué no, porque ya lo he hecho antes, pero... No te quedes atascado con las escaleras, Separ.
Bla 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 bla. But we'll manage. I took out what looked like the oldest of the Varan. The rest. That's great. I mean, Varan tastes horrible, but with the Geth gone, I can organize a. Thank you for not abandoning us. Tú págame. Ahora me está dando aquí de todo. Ahora me aparecen más conversaciones cuando le digo que he arreglado esto. Ups. Perdón, me he equivocado. Me he equivocado de opción. Échale un vistazo a esto. Y ala, pues virtud. Y la del agua se ha pirado. Ups, a lo mejor es una de las que maté. Mierda, tenía que haber hecho la misión antes. Pues nada, vámonos. Tengo que volver a la Normandía. Y ya está, se acabó por fin el planeta de Feroz. La verdad es que, aun habiéndome lo pasado antes, se han echado las dos oricas. O sea, que es un planeta largo. Quieras o no. Bueno, como todo en este juego, todo se hace largo al fin y al cabo. Que parece que nos hemos hecho demasiado y... Bueno, aunque esta vez sí que hemos hecho bastante. Y se han ido 2 horas. Pero bueno, y aún así sabiendo lo que tenía que hacer en cada momento. Porque la otra vez... Bueno, claro, ya me estoy dando cuenta del problema. El problema ha sido también que una de las veces he muerto... Bueno, he muerto una vez en total. Y me ha devuelto a tomar por culo de atrás porque se me ha olvidado guardar cada 2 minutos. Eso sí, no se me va a volver a olvidar nunca, eso está claro. Bueno, vamos a ver esto. My brain's been scrambled like an egg. How do you think I feel? I might be able to help you. I am an expert on the Protheans. If I join my consciousness to yours, maybe we can make some sense of it. Pues vale. Do it. Hurry. We don't have much time. Relax, Commander. Embrace eternity. Otra vez, la misma visión exactamente igual. Sigue sin aclararme demasiado. Eso, y hay ruidos de dinosaurio. ¿Qué es esto? Yo creo que es exactamente la misma. No sé si cambiará nada. Bueno, no, si ha cambiado. El final no ha aparecido. Creo que no ha llegado hasta el final. What you have been through, what you have seen, would have destroyed a lesser mind. Come on, get to the point. What did you see? The beacon on Eden Prime must have been badly damaged. Large parts of the vision are missing. The data transferred into the commander's mind is incomplete. Oh, tengo que ir a la otra baliza en el otro planeta, mierda. ¿Y ahora qué? What's our next move? I was able to interpret the data relayed through your vision. What was there at least. But something was missing. Saren must have the missing information. Maybe he found another beacon. If we can find the missing data from your vision, I can... Oh. Otra vez se pone mala. I'm sorry. The joining is exhausting. La primera vez que nos la encontramos, se pone así, ah, me mareo. Y ahora otra vez. Yo estoy bien. Are you sure it was the joining? I feel fine. Your role in our communion is passive. I am the one who must submerge myself in your mind, drown myself in your thoughts. It is more difficult than it looks. The human subconscious instinctively resists the joining, Commander. A strong personality like yours makes it even harder. Pues vale. We're done here. Dismissed. I sent off the Pharos report, Commander. You want me to patch you through to the Council? Sup. Patch him through, Joker. Setting up the link now, Commander. No recuerdo. Commander. What? Is this some kind of game? Are you calling in a report just so you can cut us off again? Lo siento. You know it. Colgar otra vez. Es que... La otra vez no les corté la comunicación, pero como estoy en una partida guardada, pues les corté la comunicación. Y le dije, toma por culo. Y ahora lo he vuelto a hacer, y es divertido. Pero bueno, da igual, en realidad en la partida que tengo guardada no les corté la comunicación, pero da igual, porque las decisiones que tome aquí no van a valer para nada, porque
En el capítulo siguiente ya por fin voy a retomar la partida guardada que tenía de verdad. Ups, que se me va a tomar por culo los altavoces, el auricular. La próxima vez ya retomaré mi antigua partida guardada. Tendré otra vez al vanguardia. Y mis decisiones de ser un cabrón seguirán ahí. Y nada más. El próximo día... Ah, vale. Una cosa. Como aquí digo, es otra partida guardada. No ha pasado exactamente lo mismo. Cuando Liara entró en mi mente, o en la mente de Sepa, descubrió toda la verdad y no sé qué. Y dijo, pues tenemos que ir a tal planeta y ahí está todo. Así que en el próximo vídeo iré a... No recuerdo el nombre del planeta. Lo siento mucho. Ya lo veremos en el próximo vídeo. Y nada más. Creo que eso es todo. Así que nos vemos el próximo día. No sé cuándo haré el próximo live stream. Ya lo anunciaré como siempre, ¿vale? Pues nada. Hasta luego, gente.